como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Háblanos, Señor, a través de esta palabra que vamos a proclamar y a meditar. Ilumina nuestra vida y señálanos el camino que mejor nos puede convenir a nuestra propia existencia. Danos, Señor, tu Espíritu para apropiarnos de este mensaje y saber que estás allí hablándonos 2000 años después de haber sido proclamado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de los sacrificios de animales. Le respondió Jesús: «Piensan que esos galileos serán más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas. No eran más pecadores, se los aseguro. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán del mismo modo». O aquellos 18 hombres sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, se los aseguro, y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Les dijo igualmente esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente?» Pero el viñador le respondió: «Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y le echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, la cortarás». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos proclamado esta palabra que nos habla de realidades que impresionaban a los judíos en tiempos de Jesús. Ellos no entendían cómo, tras la muerte, el asesinato de un grupo de galileos por orden de Pilatos, su sangre se había mezclado con la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio, entendiéndolo como una verdadera calamidad e impureza ritual para ellos. Menos podían comprender la muerte de estos 18 trabajadores en la torre en el pequeño pueblo de Siloé, muy cerca de Jerusalén. Ellos no comprendían cómo la muerte absurda de unos trabajadores de un sencillo edificio. Jesús hará una precisión para aclarar cierta mentalidad de los habitantes y de los hombres de su tiempo. Cuando nos vengan enfermedades, cuando nos vengan accidentes, cuando nos vengan calamidades, cuando nos venga una muerte violenta, no podemos pensar que se trata de un castigo de Dios, ni mucho menos que aquellos galileos o aquellos constructores de la torre de Siloé eran más pecadores que los demás. Y a propósito de esto, Jesús aprovecha esta enseñanza o esta reflexión que hace con los suyos, hablando sobre que si no nos convertimos en el día final, en el juicio final, todos pereceremos, igual que estos galileos o estos constructores de la torre de Siloé. En el fondo, el Evangelio nos introduce en un tema apasionante: la conversión del corazón, el cambio interior de la propia vida. Luego, como refrendando un poco esta enseñanza, el Evangelio nos habla de una sencilla planta de higuera plantada en medio de un viñedo. Un hombre va a buscar fruto a ella y, viendo que no encuentra y varios años lo ha intentado, le dice al viñador: «Corte esa mata, esa planta de higuera no ha servido para nada». Pero el viñador, que hace las veces de Jesús, le dice en un gesto de misericordia: «No la cortemos todavía. Esperemos un año más a ver si hay cosecha,
Yo me encargaré de oxigenar, de remover la tierra, también me encargaré de abonarla, y si no da fruto, entonces la cortaremos. En la misma línea de los accidentes en Galilea y en Siloé, Jesús nos quiere enseñar a nosotros que la conversión del corazón está asociada a dar frutos de amor, a dar frutos de paz, a dar frutos de vida en la propia vida y en la vida de los demás. Pero que este evangelio nos sirva para introducirnos en un tema que me parece a mí de primer orden, de primera magnitud, por su prioridad y urgencia, y es el cambio interior. Comencemos nuestra reflexión diciendo de entrada que todos buscamos cambios cosméticos, cambios estéticos, cambios exteriores. El ser humano se experimenta a veces con tedio en la vida, se descubre como cansado en medio de esa dinámica de rutina, de monotonía de su propia existencia, y entonces piensa que para cambiar su vida debe de someterse a cambios exteriores. Voy a cambiar el corte de mi cabello, voy a cambiar la forma como me visto, voy a cambiar mi motocicleta, voy a cambiar mi automóvil, voy a cambiar el apartamento, voy a buscar otro nuevo barrio, voy a cambiar, no sé, mi ajuar de ropa, voy a cambiar la sala donde está el comedor donde está la sala. Los seres humanos estamos de alguna manera hastiados de la rutina de la vida y buscamos cambios a veces en lo externo, en lo de afuera, en lo superficial. Ciertamente lo puedes hacer y ese cambio es importante y valioso, pero no es la transformación más importante de tu vida. La más necesaria es la transformación del corazón, y precisamente estos evangelios nos hablan, en este contexto del tiempo litúrgico que estamos viviendo, nos habla precisamente de convertir, renovar, transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, en suma, renovar nuestro corazón. Siguiendo un autor español, Javier Meloni, jesuita, teólogo y antropólogo, siguiendo un texto precioso, hablando de la Filocalia, esta selección de hermosos textos de los grandes padres místicos en el mundo oriental, sirvámonos a propósito de la selección que hace este autor y teólogo de algunos textos y hablemos de que esa conversión tiene que atender fundamentalmente tres dimensiones en el corazón humano. Primero, los deseos. Nos dirán los padres espirituales del mundo oriental, y son reflexiones del primero y aún parte del segundo milenio cristiano, nos dirán que el hombre es esclavo de sus propios deseos. Que mientras el hombre más desea en su vida, más incapacidad experimenta para ser auténticamente libre. Nos dirán estos autores espirituales que el ser humano debe desear lo que verdaderamente es necesario en su vida. Pero cuando uno se deja desbordar por los deseos, se genera un mecanismo, un molino, un torbellino, de alguna manera de pasiones, de avidez humana que se vuelve insaciable y termina devorando al propio hombre. Hablan claramente de deseos puntuales, el deseo de la comida, irrefrenable, la gula. Hablan claramente de que la glotonería es puerta de entrada para mucho tipo de pasiones. Yo recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, decía de manera muy simple que no controla el apetito, no controla las pasiones. En un mundo donde buscamos atender tanto a su majestad, el paladar, donde disfrutamos comiendo, se nos invita por la vía de la que los padres orientales místicos, el ascetismo, por el ayuno y por las vigilias, se nos invita a controlar nuestras pasiones, la avidez de nuestros deseos. Luego ellos hacen un elenco de una serie de deseos desbordados que pueden empezar con la comida,
desarrollarse con el deseo desmedido del dinero, de las posesiones, continuar por ese deseo desmedido de la carnalidad, la concupiscencia, llegando a la prostitución y seguir con múltiples deseos, la ira, la crueldad sobre otros, la vanagloria personal, el poder sobre los demás. Así es el hombre, es un cúmulo de deseos y olvida algo esencial. Detrás de todo deseo terrenal, temporal o material, hay una búsqueda inconsciente, infinita y universal del único deseo que tiene el hombre en lo más hondo de su ser, el deseo de Dios, que normalmente canaliza de forma inadecuada y por vía o por camino de falsas compensaciones. Lo deseo explicar. Cuando uno busca ávidamente el dinero y la seguridad del dinero y el bienestar material que da el dinero, estás buscando simplemente la seguridad que te viene solo de Dios. Cuando buscas ávidamente placeres de la comida o de la carnalidad, estás buscando la felicidad y la alegría que solo te viene de Dios. Cuando hay ese deseo ávido por las vacaciones y por a toda hora buscar puentes festivos y trabajar menos, hay la búsqueda inconsciente del descanso del alma, descansándola en Dios. Buscamos nosotros, y es increíble, en un deseo universal, recordando la famosísima expresión de San Agustín, padre de la Iglesia Occidental, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. Los místicos, a partir de la oración y la contemplación, a partir de la ascesis sobre el ayuno y sobre las vigilias, sus sueños nocturnos, aprendieron a controlar y a canalizar sus deseos y a descubrir que en últimas el único y auténtico deseo del hombre es Dios, y por vía de compensación, por vía de sustituto y de una manera mal canalizada, la gloria humana que buscamos, el poder humano, la gratificación humana, el bienestar humano, los placeres humanos, las posesiones humanas, en el fondo es una búsqueda del único que nos puede llenar, Dios. De esto estamos llamados a convertirnos, a cambiar, a renovarnos. Luego viene una segunda afirmación. Nos dice que además del deseo y la avidez del mismo en el corazón humano, hay en cada persona, muy fuerte, ya no como puerta de entrada el deseo, sino como desarrollo de ese deseo, el amor desbordado a sí mismo. Filautía, la expresión en griego, egoísmo, la expresión en la lengua latina y luego castellanizada. Filautía o egoísmo. Cuando el hombre ama demasiado su cuerpo, pero no desde su cuerpo, su psiquismo le pide atender su necesidad, su gratificación. El egoísta es incapaz de dar amor. De hecho, lo contrario del amor no es el desamor. Lo contrario del amor es el egoísmo. Y se manifiesta fundamentalmente como incapacidad de sacrificio, incapacidad de entrega por nadie más que él mismo, el hombre, la persona egoísta. Nos dirán estos autores, siguiendo todo este tema tan espiritual y tan antropológico, tan existencial, que el ser humano egoísta se encierra tanto en sí mismo que él es autorreferencial, autocentrado. En ese encerramiento de sí mismo es incapaz de abrirse a la trascendencia, al otro que está totalmente fuera de él, que es Dios, y que a la vez está en lo más profundo de su ser, Dios. El egoísta no tiene esa capacidad de trascendencia y de abrirse a la otra persona en una alteridad afectiva, pero tampoco es capaz de abrirse a la trascendencia, porque él se siente el principio y el fin de la vida. Es absolutamente encerrado y autocentrado en sí mismo. ¿Te parece esta expresión conocida cuando decimos necesito mi espacio,
No veo la hora de irme de esta casa. No veo la hora de conseguirme mi apartamento. No me voy a casar con nadie para que no me fastidien la vida. En el fondo no son expresiones egoístas, expresiones narcisistas, expresiones inmaduras que hablan de nuestra incapacidad de amar, de convivencia y de donación, y que la disfrazamos como autonomía, como libertad, como independencia, como derechos, y yo quiero vivir a mi manera. El egoísta, el que vive en esa realidad de la filoautía, en el fondo nunca será feliz. Siempre le faltarán los 5 centavitos para el peso. Siempre pensará que necesita más en bienestar, en belleza, en cuidado del cuerpo, en tiempo para descansar, para dormir, en atención y reconocimiento de los demás, porque todo su mundo empieza y termina en él mismo. ¿Cómo nos enseñan estos padres espirituales? De la mano de este teólogo moderno, un hombre un poco mayor que yo, Javier Meloni, jesuita catalán, pidámosle al Señor esta gracia de alguna manera de ser personas más abiertas, menos encerradas. Estas benditas tecnologías, celular, tabletas, computadores, televisión, ¿cómo nos vuelven personas tan encerradas, tan incapaces de comunicación profunda con nuestro cónyuge, nuestros hermanos, metidos en ese pequeño mundo, autoalimentándonos, autoinformándonos, pero no heteroinformándonos o heteroalimentándonos con otra persona, en alteridad con ella? En un tercer punto, ya no se nos habla del deseo o la avidez de tener cosas, que es el inicio de toda pasión. No se nos habla de la filoautía, el egoísmo, que es el amor desordenado a sí mismo, sino que se nos habla de la finalización de todo este proceso en un tercer momento, que es como la perversión mayor, y es cuando el hombre se deja atrapar por su propia soberbia. Es el amor desbordado a sí mismo en la expresión máxima de la autodivinización. No hay Dios, yo soy Dios de mí mismo y vivo como Dios de mí mismo, al margen de Dios y aún en contra del Dios verdadero. Esto nos lo explica muy bien el texto del Génesis, hablando del primer pecado, el primer acto fallido y fundamental de la condición humana. Recuerdan que primero es el deseo, la serpiente que pone a desear a Eva y en Eva a Adán, a desear el fruto apetitoso, deleitable, que está en el árbol, en medio del jardín, el árbol del bien y del mal. Luego no nos dice, hablando de ese amor a nosotros mismos, que cuento de que les va a pasar algo, serán inmortales. Y se empieza a alimentar ese amor, yo no puedo perecer, si me amo tanto, yo no puedo ser mortal, tengo que ser inmortal. Y es la promesa del maligno, serán inmortales, para finalmente el punto más alto de ceguera, de cerrazón humana, de encerramiento en nosotros mismos, de absolutamente estupidez para asumir la vida con sentido, es la soberbia desbordada cuando la serpiente le dirá, si comes de este fruto, serán como dioses. Es la soberbia, es la historia de todos los tiempos, es la historia de todas las culturas, es la historia de toda la humanidad, de todas las razas. El hombre por su dinero, el hombre por el poder político, militar, el hombre por su conocimiento, el hombre por su vitalidad, su juventud, su belleza, de alguna manera inconsciente quiere como desconocer su ser de criatura y no quiere reconocer al Creador. Él no se siente hechura y no quiere reconocer a su Hacedor. Ese es el misterio de la soberbia. ¿Qué vamos a hacer? La tenemos todos. Y claramente, estos padres espirituales del desierto nos dicen algo que es muy poderoso. No hay conversión de la avidez insaciable de deseos. No hay conversión de la filautía, egoísmo o amor desbordado a nosotros mismos
Y no hay conversión de la soberbia, las vanidades, el orgullo de la vida, sino por un solo camino que ellos descubren, el camino lacerante de la humildad del corazón. Y digo camino lacerante, doloroso de la humildad, porque ellos descubrirán algo. Primero, solo un corazón humilde camina en la verdad. Toda la tradición bíblica señala que el corazón humilde es aceptable a los hombres y muy agradable a Dios. Dios resiste el corazón soberbio, pero literalmente se derrite ante el corazón humilde. La historia de todos los grandes de la Biblia, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Moisés, un Elías, una María, es la historia fundamentalmente de los humildes de Dios. Es la historia de los pequeños de Dios que anduvieron confiados en Él. Pero ¿cómo alcanzar este camino de la humildad? Lo dirán los padres espirituales. Solo el autoconocimiento en profundidad de nosotros, de nuestra miseria, nos permitirá descubrir que toda la vida nos la pasamos queriéndonos demostrar que somos fuertes desde nosotros mismos y olvidamos que somos los seres más frágiles. La enfermedad, la vejez, la soledad, la muerte son realidades que muestran cuánta fragilidad hay en el ser humano, cómo nosotros no somos poderosos sino desde Dios, el que es y hace que el hombre sea. El hombre solo es desde Dios. Y dirán, este regalo de la humildad solo se puede conseguir cuando uno es capaz, atención a esto, de humillarse. Es capaz uno de humillarse. Y la humillación no es fácil. La vida nos humilla, la vejez nos humilla, la pobreza nos humilla, el desempleo nos humilla, la soledad nos humilla, un jefe en una empresa nos humilla. Tantas realidades en la vida nos humillan. La muerte de alguien que queremos nos humilla. Solo por el camino de la humillación descubrimos lo frágiles que somos. Uno, por el camino del autoconocimiento, lo pequeños que somos. Dos, y tres, por el camino de pedir la humildad como un don de Dios, un regalo del cielo. Claramente dicen, la humildad es acción humana y acción de Dios. Acción humana cuando uno se conoce y la verdad de ese autoconocimiento uno descubre lo pequeño que es. Acción humana cuando uno de alguna manera se abre y reconoce con lágrimas que la vida nos humilla y eso nos hace humildes. Pero es acción de Dios cuando la pedimos como un don. Dirán los padres del desierto y estos místicos del oriente, el hombre por sí mismo no es capaz de ser humilde. Tiene ese pecado originante, ese pecado de origen, la soberbia. El hombre no quiere reconocerse pequeño, cree que lo puede todo, cree que lo sabe todo, cree que lo conoce todo, cree que es el centro de todo. Solo Dios, por una gracia, por una iluminación especial, es capaz de hacernos humildes. Hoy el Evangelio nos invita a partir de ese árbol de higuera a dar frutos. Pensemos en estos tres frutos de purificación, de conversión del corazón. Los deseos, el amor desmedido a nosotros mismos, filautía o egoísmo, y la soberbia de la vida. Cada uno puede pensar que el gran cambio que necesitas en tu vida es hacerte una cirugía estética. Que el gran cambio de tu vida es ir al gimnasio y ponerte un cuerpo muy bello. Que el gran cambio de tu vida es cambiarte a una ciudad en los Estados Unidos. Que el gran cambio de tu vida es comprarte un carro más nuevo, una casa en un barrio más elegante. Puedes creer que es por ahí, inténtalo, pero descubrirás que esta condición humana y este corazón es insaciable. Y que la verdadera conversión es mirar, es buscar a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, por este camino de morir a tanto deseo que nos esclaviza,
de negarnos a tanto egoísmo o amor de nosotros mismos, porque donde hay tanto amor a nosotros mismos, no cabe el amor de Dios, y morir a nuestra soberbia, sabiendo que es el mayor engaño de la vida. Amigos, que nos sirva esta reflexión y pensemos, la conversión es hoy, el cambio de vida es hoy, y el cambio más urgente es la renovación, la transformación del propio corazón. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.